Mi TV Noticias llegó hasta el barrio Nuevo Amanecer, al sur del municipio de Aguachica, donde la comunidad se ha unido a realizar una campaña solidaria para ayudar a dos de sus residentes. Mister, hablemos sobre pues esa campaña solidaria por estas dos personas que pues han estado bastante delicadas de salud después de sufrir cada uno de ellos un accidente de tránsito. Sí, muy buenos días y gracias por venir aquí. Esta es una campaña e iniciativa que ha tomado la Junta de Acción Comunal y la comunidad de la Organización Nuevo Amanecer a dos habitantes, vecinos y compañeros aquí del barrio, a los cuales pues han sufrido un accidente, uno en la vía nacional y otro aquí cerca del Nuevo Amanecer. El primero se llama Julio César Cabrales y como todos conocemos a Foz, que se llama Ronald Castro, más conocido como Foz. Entonces, pues, la iniciativa es para ayudar a su familia, que en este momento lo necesitan, que en este momento realmente están pasando por una necesidad. Y tomamos la iniciativa de hacer una campaña. Y este sábado, como usted puede ver, se va a hacer una campaña aquí en el Nuevo Amanecer. Mister, ¿cuándo, a qué horas va a ser aquí en el parque? Entréganos detalles y también, pues, queremos saber las líneas de teléfono, de cuentas también a quienes se puedan unir gracias a las redes sociales para que puedan venir o donar a través de la distancia. Bueno, las personas que quieran colaborar y que quieran unirse a esta campaña, aquí hay un número de Nequi que es 321-898-2375. O a la dirección aquí el Nuevo Amanecer, calle 16A, número 2A67, ahí pueden llevar lo que quieran la gente de donar y aportar. ¿Y el sábado? Este sábado, a partir de las 8 de la mañana, aquí en el parque principal de la urbanización Nuevo Amanecer, va a haber también una campaña de actividad para recoger fondos para exclusivamente llegar a las dos personas que mencionaba. Bueno, mire qué importante, ¿no? También la unión hace la fuerza y esperamos que mucha gente done. La invitación que hacen ustedes como junta. Le agradecemos por la venida aquí al barrio y necesitamos que nos apoyen en esta causa para estos dos amigos que la necesitan urgentemente. Bueno, la Junta de Acción Comunal haciendo lo propio en unión para poder llevar los recursos y que puedan tener sostenimiento. Son personas que han estado en delicado estado de salud a raíz de accidentes de tránsito de manera diferente, ¿no? Uno en la vía nacional y DJ Foz aquí en la vía, pues la continuación de la vía Campo Serrano. Es la hora de unirnos como municipio y también ayudar a estos amigos quienes están pasando por un difícil momento. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.